Lucy Diseño optó por reinventarse. Acompáñenos a conocer su nueva fachada intervenida por la artista Ann Gabilot y su nueva sección Spacio. Contanos qué la llevó a reinventarse en esta cuarentena. En realidad quisimos darle una impronta más joven, más fresca. A todos estos meses de confinamiento, de cuarentena, surgieron un montón de consultas a través de las redes de gente que más joven, más dinámica, que necesita renovar la casa con cosas más simples. Un almohadón, una manta, un objeto o una alfombra más sencilla. Y entonces la idea fue crear ese espacio, que le pusimos justamente así, siguiendo la línea del logo que, con el mismo formato, impronta italiana, y para ese público más joven. Bueno, teníamos que transmitir, más allá de las redes, toda esa imagen, toda esta renovación. Y bueno, una de las chicas, Rita, se puso en contacto con Ann Gabilot, que es una artista rosarina, y se nos ocurrió que ella cambie la imagen exterior, la fachada. Bueno, ¿en qué te inspiraste para realizar este trabajo? Me cuentan un poco esto de querer, digamos, llamar más a un público más joven, más fresco, más dinámico, traer lo nuevo. Traer también un poco de color y de alegría en este momento que es todo muy complicado, muy oscuro. ¿Qué reacción esperás de la gente al ver el mundo? Y la reacción de la gente es lo más, para mí es lo más lindo y es súper especial. Yo espero que, nada, que se alegren y que los impacte cuando lo caminen, y algo de la obra en vía pública que a mí me encanta es eso, que la gente puede recorrerla. Y bueno, en realidad eso es lo que espero y ya lo estuvimos viviendo, porque la verdad que mientras estábamos pintando, todo el mundo que pasó se paraba para decirnos alguna palabra de aliento, de amor, siempre con buena onda. Así que creo que eso también es un poco lo que transmite el mural. Nos encantó cómo quedó, la energía que transmite. La gente paraba, le preguntaba, se sacaba fotos, venían chicos, le pedían un dibujito. Y eso transmitió toda una energía que es la misma energía, bueno, que ahora estamos sintiendo acá adentro. Bueno, ¿cuál decís que es el producto estrella en esta cuarentena? ¿El que más pidieron? Alfombras. Alfombras, de todos los tamaños, colores y marcas, alfombras. Y después, bueno, almohadones, cortinas, todo fue para renovarse, o sea, para estar confortable en tu casa. Y viste que puede estar desde con un perfume hasta con la mejor cortina, pero bueno, ese era el público que queremos captar, el que quiere renovarse más dinámicamente, no con algo que le dure para toda la vida. Un objeto o algo que tengas en tu casa que vos decís, ya me cambió el humor. Ver la manta, ver el almohadón, ver la velita prendida, eso.